Buenos días, mis chulas. Espero todas Buenos se días. estén encontrando bien. Ahora es lunes, noviembre 24, y les cuento que ya vamos de patitas de perro. Porque mamá ahora se fue a trabajar, pero nosotros vamos a salir porque les cuento que le voy a ir a comprar un ramo de flores a mi mamá, mis chulas. Porque digo, ella se lo merece mucho. Ha trabajado demasiado, se ha esforzado para darnos a nosotros lo mejor. No sé si será lo mejor, pero danos algo que, ¿cómo se diga? Danos algo que ella nunca tuvo. O, no sé si me explico. Ella ha trabajado demasiado y siento que se merece un ramo de flores. Yo digo, las flores se dan en vida, no en la muerte. Ya cuando uno ya está muriéndose, petateándose. No, mis chulas, ustedes, si tú estás joven y tienes una mamá, dale un ramo de flores a tu mami porque el día de mañana que ella no esté aquí, te vas a arrepentir. Porque ya ves que las mamás no todo el tiempo van a estar con nosotros. O ya sinceramente, cada quien crece y ya forma su familia y ya como que ya se te va olvidando de de que tienes una mamá. O no puede ser tu mamá, se lo puedes dar a tu abuelita, un ramo de flores o a tu papá. Pero yo se lo voy a dar a mi mami porque ella ha trabajado demasiado, se ha esforzado demasiado y aquí en la casa también. Así que voy a ir a comprarle un ramito de flores, mis chulas, con mi dinerito que ha estado trabajando. Pero sí, y también vamos a ir a ver a mi prima, a ver si todavía se han haciendo el pelo. Es que se han haciendo el pelo con la muchacha que se lo hizo a Ana. Y sí, mis chulas. Y disculpen por la cualidad de la cámara, que me miro bien anaranjado, totota. Pero pues, espero me. Ay, no, se mira bien anaranjada. Disculpen. Pero sí, mis chulas, espero que estén teniendo un bonito día. Que Dios me las bendiga. Que estén teniendo un bonito inicio de semana, porque ahora es martes, ayer fue el lunes. Pero ya se está llegando el día de Acción de Gracias, así que hay que darle gracias a nuestro Dios que está allá arriba en el cielo, que nos está dando más días para vivir cada día. Así que sí, mis chulas, y ustedes se vienen con nosotros, pero sí, mis chulas, ratito nos vemos. Me miro bien blanquita. Bueno, pues ya salimos de la galería. Sí, Oh mis my chulas, gosh. salimos de la galería. La Liz fue a agarrar algo que algo, no sé. necesitaba y ¿Necesitabas o querías? que quería, pues que ya llevo desde cuando que quería. Mira ese carro tan bonito. Y pasamos a agarrar estos como raspaditos, heladitos. Y ya vamos para atrás a la casa. sí, ya vamos para atrás a la casa. Voy a pasar a la Walmart, mis chulos, como les dije hace ratito en la mañana. Mira, el sol está bien canijo. Y le voy a agarrar unas flores a mi mamá. Ay, ¿para qué se meten estos? A ver, dime tú. Mira, pues, mira, pues. Le voy a agarrar unas flores a mi mamá. Porque se acuerdan que les dije que le iba a agarrar un ramo de flores. Ella no sabe. Ella creo que ya está en la casa, mis chulas. Nomás que sí sabe, pues, que vine a la galería con las niñas. Vine a la mall. Porque quería algo antes de que se fueran. Y sí, mis chulas. Así que voy a agarrar el ramo de flores. Ya fuimos A a ver ver a si. la Lupita. Oh, sí, ya fuimos a ver a mi prima Lupita. Nomás que no grabamos allí. No grabamos porque estábamos ahí con mi abuelita. Como ya desde cuando que no mirábamos a mi abuelita. Y entonces platicamos allí un ratito. Nos la pasamos platicando. Y sí. Y ya ahorita vamos en camino para la Walmart a comprarle el ramo de flores a mi mamá. Que ella no sabe. Le va a gustar. Y si me chulas, porque voy a manejar. No quiero estar viendo la cámara y estar manejando. Así que un ratito nos vemos. Es que adiós, mis chulas. Hey, chicas chulas. Ya vinimos de comprar las flores. Pues aquí están las Están bien flores. bonitas las flores. La hablo quedadito, como despacito, porque la china se quedó dormida atrás. Ahora sí ya se miran. Se mira bien chido, se lo Todo lo que da. Es que le estoy diciendo a la Liz que la chinita se durmió, pero con la música. A todo lo que da. Miren. Se me hicieron las más bonitas esas flores.
hice cuando se la dio. Ay, perdón. Ahora me las. Me va a grabar, digo. Ay, ya me contagié con el sueño de la china. Pero sí, mis chulas. Ya son las 4:16 de la tarde. Ya está bajando el sol. Y a las 5 ya está oscuro. Parece que se sienten como las 9 de la noche. Yep. Bueno, pues ahorita ya vamos a llegar a la casa como en unos 5 minutos. Y nos vemos allá, mis chulas. ¿Dónde está la más bella? ¡Ay! ¿Cómo que es para mí eso, Luis? Sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Luis, por el amor de Dios! ¿Cómo así? ¿Duda de qué se celebra o qué? No, pues porque eres bien trabajadora, bien cambiadora. ¿Cómo ves? Pues, Sofi, ¿te pegó con un ramo de flores? Le digo, bien bonito, mira tu fresa, saquero llora. Te mereces eso y más. Ay, qué emocionante. Pues es que has trabajado bien duro y pues te mereces eso, porque quisiera darte más, pero pues. Ay, gracias. No llores. Te quiero mucho. Yo sé que estas flores te van a duplicar tu dinerito, te va a salir más tu papá. Ahorita las voy a poner en una. Sí, para que no sé. Bueno, chicas, pues como no pude ni hablar cuando Liz me trajo las flores, me agarró un sentimiento tan, tan grande que jamás. Bueno, ella es un amor porque siempre me trae cuando ella tiene dinero y gana su dinero, pero. No sé, nunca me imaginé que ahora haría esto y en este momento y me sentí tan, me agarró un sentimiento, me dieron muchas ganas de llorar y realmente no me lo esperaba. Le doy gracias a Dios por tener esta niña que me ama y que me quiere y pues ya saben que mis hijas son todo para mí. Miren que para mí este ramo de flores es un enorme ramo de flores, aunque no está, que no es el gran ramo de flores, pero para mí es el perfecto del mundo. Y miren qué hermoso está, me encantó. Y ellas ahorita no estaban cuando yo llegué de trabajar y miren, me llegaron y yo pues ya andaba trabajando. Dice que ya les contó, pero bueno, para que ustedes sepan que yo me agarraron bien desprevenida, no fue nada de que yo ya sabía. Yo estaba haciendo el atún, que llegué de trabajar y me puse a hacer este atún y ahorita para que cuando llegaran comieran. Y ya te lo terminé, ya están comiendo porque fueron ellas a la tienda a un mandado. Bueno, creo que fueron a la mall. Y aquí está Ana. Hola, Ana. ¿Estaban tan buenas, hija? Y aquí está la chinita, miren. También ella con sus tostadas. Estas tostadas también buenas. Así que aprovecho a los que van a comer, chulas, porque nosotros vamos a comer atún el día de hoy. Que desde ayer tenían ganas las niñas y ahorita es lo que vamos a comer. Queda bien bueno. Por ahí yo ya les compartí cómo lo hago. No le pide nada al ceviche de camarón o de pescado. Este queda bien bueno. Es de atún. Y creo que sí les he dicho siempre todo lo que les pongo. Las que ya saben, pues preparan. Las que ya se lo han probado, yo sé que les ha gustado porque está bien. Miren, ay, a ver si se enfoca. Miren, para mostrarles mi tostada que me voy a comer. Le puse un poquito de chile seco, tostado en el comal. Le puse un poquito aquí a la tostada y queda bien bueno. Pero ya nomás le voy a poner un poquito de tapatío. Es que el chilito, bueno, a veces sí pique y a veces no. Como es puro puya. Bueno, sí tiene un poquito de chile de árbol, pero le da bien buen sabor a la tostada. Y le pongo un poquito de pimienta encima. Y eso es lo que estamos comiendo, están bien buenas. Uh-huh. Bien, o sea, buenas. Ya se los antojaba. Esas son las de la chinita. Hola, chicas, muy buenas tardes tengan todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Miren, hoy es jueves, día del pavo, día de Thanksgiving, día del guajolote. Pues como ustedes ya saben, ustedes aquí festejamos hasta el huevo. Estamos noviembre 26 y pues ya estamos listas, más que puestas como un calcetín, se podría decir, porque ya nos vamos a ir a casa de mi hermana. Pues allá nos vamos a reunir una parte de nuestra familia
No sabemos si van a ir todas, realmente no sé realmente quién vaya a ir, pero bueno, yo sí voy a ir, es lo importante, que voy a ir yo y mis niñas. Y ahorita ya nos vamos a ir, primeramente Dios, ojalá y Dios nos acompañe en el camino. Porque siempre está un poquito retirado, pero y por igual. Y se pone oscuro bien rápido, por eso. ¿Te oscurece bien rápido? Y los miramos bien rojas. Sí, pues, no sé ni por qué. Y miren, ya ando yo arreglada. Ya me puse, déjame, voy para acá. Ya me puse mi outfit de hoy, se lo voy a mostrar. Pues, miren, ya ven que uno se arregla para, pues, ¿cómo se dice? Para festejar el día de hoy. Y, pues, estamos bien felices porque, pues, ya nos vamos a ir. Miren. Me puse mis botas de estampado de culebra. Ya ven que están bien populares ahorita. Y mi falda, está un poquito zamposita, pero ustedes saben, pues así se están usando. Con mi suéter de Shein, de allí, por si alguien quiere ir a buscarlo, allí lo encuentran en la Shein. Y, bueno, Shein, como si. Y, chicas, y perdón que a mí. Solamente así como racadas, algo sencillo, para no estar tan glamurosa. Y así me veo. Y chicas, enséñales mi outfit. Tengo mis tenis nuevos. ¿De pants? Son como pants. Tenis y pants al mismo tiempo. Y luego mis Hollister jeans. Yes. Y luego mi sudadera que me dio la Liz. Nomás que la, cuando es calor ponemos todas las cosas del calor y luego del frío, so apenas la busqué. Y luego mi bolsita de pelo. Luego mi peinado que yo me hice, chicas. Sí. Ya me estoy peinando a hacer mi pelo. Ella sabe hacérselo ya. Miren qué bonito se peina. Yo así la peinaba cuando estaba chiquita, pero ella ya se aprendió. Pues ustedes ya ven que van creciendo y ellas solas se van aprendiendo a peinar. Les digo, pues ustedes aprendan porque no todo el tiempo, pues uno va a estar ahí para ellas, para que ustedes Michael, también aprendan. Y Michael, miren, aquí está Michael. Ahorita la vamos a llevar a cuidar, ¿verdad que sí, mi amor? Sí. Miren, aquí está la maleta que nos vamos a quedar allá porque pues se nos hace retirado venir y ir. Bueno, pues ya llegamos aquí con mi hermana. ¿Qué traen? Mira la más peludita, esa es la de la Sofi. Mira cómo le cortó la señora el pelo. ¡Ay, sí! Son hermanas, la de la Sofi y la de Lupita. Ya se conocen. Pues. ¡Míralas, míralas, andan locas! ¡Salís, qué bonitas se ven! Con su falda, ¿de dónde, Liz? Y su suéter. ¿También? Y miren, ya está la comida. Aquí ya tienen el pan. ¿Quién hizo tamales? Yo siempre me traje por solo que tienen tamales. Ah, miren. Esto es el pavo. Llegamos. Bienvenidas. Ay, se ve bien bueno el pavo. Bien bueno. Oh my gosh, se ve bien buenote. Yo voy a comer, ahorita ya tengo mucha hambre. Voy a bajar el ceviche. ¿Cómo está, ma? Sí, bájalo porque ya vamos a empezar a comer. ¿Cómo está, ma? Pues aquí, mira. Déjela salir. Bien, ¿y tú? También. ¡Qué bien, bonita no? te quedó la chimenea! Bien. Miren qué bonita le quedó su chimenea. Sí, bonito se la hizo. Bien bonito, pues sí, bien curioso él. Bonito, todo, todo. Sí, te quedó bien bonito. ¿Ya ves cómo estaba? Sí, pues si se miraba feo, pues ya le quedó, ya da otra vista. Se ve bien bonita. Se la hizo, ¿no? Hasta el piso, ¿verdad? Le puso nuevo. Y las perritas andan como locas. Deja, voy a traer la comida yo. Ayúdame, Chinita, a bajar las cosas, mi amor. Hola, Lupita. Hola. ¿Sabes, no estás ready? Ok, pues voy a bajar la comida. Ahorita nos vemos, chicas. Vamos a comer, ya tengo hambre. Y ahorita vamos a esperar a reunirnos todas en la mesa para comer. Porque ya saben que es. Llega uno con un hambre terrible. Mi hermana hizo tamales. Y mi hermana la otra hizo. No, el jamón y yo traje el ceviche. Gracias, Señor, por esta noche que nos has permitido estar aquí juntos como familia. En esta noche, Señor, olvidemos todo lo que nos ha ido mal o hemos hecho mal, las ofensas que nos hayamos hecho los unos a los otros, y que tú, Señor, que tienes la capacidad de llevarnos hasta donde tú quieres y que sacudes, Señor, el trigo
Hoy sacuda, Señor, cualquier mal sentimiento que tengamos el uno por el otro. Que esta noche, Señor, sea realmente un día de acción de gracias, donde bendizcas a esta familia que nos ha abierto las puertas de su casa, para que les bendiga siempre con paz y amor, y que nosotros siempre aprendamos a servirnos los unos a los otros y nunca nos olvidemos, principalmente de que tú nos amas, pero también, Señor, de servirnos el uno al otro, como tú, Señor, que siempre nos has mostrado y enseñado que, Señor, amando como se aprende a amar. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues ahora sí, a darle duro. Espero que les gusten los alimentos, ¿eh? Sí, así se ve bien. Las niñas se van a sentar en aquella mesa. ¿Sí, no te llama, mami? Sí, mijo. ¿Qué trajiste, un postrecito, Armandel? Su mamá le dio. Lo mandó. Ah, arroz con leche. Mira, mijo, ve. A ver, Armandel, déjalo, mira. Mira, qué rico, mira. Un postre de su idea. Se ve bien bueno. Pues ya terminamos, vamos a comer ahora. Tostadas que traje yo. Yo también voy a comer. Este es lo que yo traje, miren. Este es el ceviche que yo traje. Bien bueno que está. Acabamos de comer, estuvimos un rato en la sala platicando y ahorita nos vamos a salir afuera a bailar. Sí. Acá está la estrella. Aquí está, mira. Miren, qué bonita se ve estrellita. A ver, mami. Ya la trae con su traje de... Sí, de Christmas. De Christmas. Está bien bonita. Mm. Se vino a visitar a su hermana. Que es el mismo color, es su querida. Sí, casi andamos iguales vestidas, miren. Sí, como nomás color, que este es diferente. El mío es larguito y el tuyo es... Así. El mío es así nomás con chirlas así. Y tú lo traes con falda y yo con pantalón. Me iba a poner un pantalón también negro, que me íbamos a salir casi igual. Pero ya después dije, no, mejor una falda, como casi no uso falda, solamente en el frío. Con media todo. Y ya las niñas se andan bailando acá afuera, pero creo que ya paró la música. ¡Oh! ¿Hiciste de esos, Chinita, la alumbrada? Miren lo que hizo Chinita. Los bombones con chocolate. Tiene alumbrada. Ahorita voy a ir a ver allá qué hay afuera. Vamos a comernos unos, ¿ok? ¿Yo ya comí? ¿Ya comí? Sí, sí, ya andaba afuera. Ahorita apenas me metí. Yo tenía. Dejen, pues me voy a comer uno de estos, miren. La Chinita me trajo un chocolate, un... ¿Cómo se llaman, Chinita? Smosh, déjeme, lo pruebo. Están bien ricos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si se sabe usar la hacha. No, no, la vayas a aventar acá. Dale hasta que lo quebres. Twiste. ¡Mícalo! ¿Tú quieres comerte los bombones? Miren, este se va a mañanear los bombones. Por eso él no puede comer chocolate sabiendo la luz. No que twiste. Órana, duro. Acá
Con todo, Ana. No, Ana, pues no. No se va a hacer. Tienes que hacer lo que se la diga. Watch him take it out. Acá están las de los perros. Con estrella y luna. Acá son las de los perros con estrella y luna. Bueno, sujeto, te veo con los perros y ni te la creo. Con el perro bien alzado. Ella era de no perros y mírenla. ¿Quién iba a pensar? Vamos, la leña. Yo voy a quemar un... A ver, sonríen para acá, para la puta. Voy a quemar un bombón. Digo, con los nietos, con las hijas. Me ando cayendo en un hoyo, no manches. Miren, aquí Víctor está enseñando a los muchachos a hacer leña. Los está enseñando a hacer leña, miren. Hasta la de tres, ¿verdad? Fuera. Hasta que lo parta, ¿verdad? En el mismo lugar. Acomódatela. En el mismo ahora, lugar. Como la juventud ahorita no sabe hacer leña, quieren aprender. La doblas. En el mismo lugar para que la puedas trozar. Mira, Mícalo, se está rascando las pulgas. Miren, está bien calientita la alumbradita. Está, estamos bien a gusto aquí. Ahora. Aquí está, ahí está, ahí está. No lo alcancé ni a grabar cuando trocé el... ¡Ah! No, ese hace, sí sabe hacer leña. A la primera le deja caer el leña. No, pues este sí salió. Esto sí, señor. Ahí se, ahí se. Tú dile, sí, señor. Yo soy de rancho. Ahora, ahí va. ¿Hizo la leña? ¿Sí supo hacer la leña? ¿Ma? Ahorita es lo que sobra. Ahorita palos son los que sobran. Que Dios le trae tanta leña. Le digo que sobra, es lo que sobra. No, y traemos más. Es que no me acordaba ni que podía agarrar tanta leña. No, pues con tu arte que tomaron. Tanto árbol. Es la que sobra ahorita. Sí. A ver, a ver. Vamos bailando. Deja, voy allá.
que no estaba grabando bien, pero así no le quedó. Está bien bueno. Miren, chicas.